Mucha felicidad, es un ciclo nuevo que inicia y también la felicidad de poder retomarlo en la presencialidad, que eso fue un gran desafío. No todas las facultades están haciendo ciclo de ingreso en forma presencial, nosotros hemos tomado la firme decisión de avanzar en ese sentido, en la medida que el gobierno no disponga cuestiones sanitarias que nos hagan volver para atrás, pero la idea es la presencialidad y bueno, mucho placer, mucha satisfacción, la verdad que el número de ingresantes es muy muy interesante, un poco superior a lo que fue el año pasado incluso, con algún reacomodamiento entre carreras, pero bueno, el volumen es mayor al del año anterior. Hay herramientas de esta cuestión sanitaria que tuvimos que vivir, que van a quedar, los teóricos van a quedar virtualizados y lo que sí, bueno, todo lo que son las actividades prácticas, esas sí van a estar fuertemente con presencialidad y combinando lo que es teórico-práctico, pero la idea es que los estudiantes vengan a la facultad a hacer actividades prácticas esenciales. El campo de escuela va a seguir siendo nuestra BD, digamos, por decirlo de alguna forma, de nuestra estrella, es el aula a cielo abierto más grande que tiene la universidad y obviamente que la mayor cantidad de actividades prácticas nosotros las desarrollamos en el campo de escuela y ahí estamos potenciando todo el tipo de las actividades a desarrollar por los estudiantes. Que sepan que cuentan en una facultad que es una gran familia también y bueno, que todo inicio por ahí genera incertidumbre, pero que lo tienen que mirar con esperanza, con optimismo y que la facultad está con todas las condiciones para brindar el apoyo y el acompañamiento necesario para que lleguen a buen término y finalicen sus estudios. Hemos tenido un primer ingreso donde los chicos han hecho su primera materia, el ICA, Introducción a las Ciencias Agropecuarias, de modo virtual, entre septiembre y diciembre del 2021. Y esta segunda cohorte va a ser presencial, con un apoyo fuerte de la virtualidad a través del campus virtual de la FCA, de las aulas virtuales, pero ya presencial. Por eso también todas las expectativas en esta nueva vuelta a la normalidad. ¿Cómo te sentís? ¿Cuáles son tus expectativas para este desafío, ¿no? Bueno, yo era subsecretaria de Asuntos Académicos, así que ahora como secretaria, seguir trabajando como siempre para que la facultad crezca, para que este reconocimiento que tiene nacional e internacional cada día sea mayor, para seguir abriéndonos para esto, que lleguen más estudiantes y que, como siempre decimos, nosotros podamos formar buenos profesionales, pero fundamentalmente mejores personas.